Lamentablemente confundible de Jorge Salda. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Muy bien, mucho gusto. ¿Con un poco de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De lluvia, quizá, ¿verdad? Un poco húmedo, un poco frío, pero aquí estamos. ¿Qué novedades hay por ahí? Pues acá el clima en su apogeo, el calor. Ya el día 16 entra la parte más fuerte de la temporada de calor. Así que, pues... Muy bien. Ahorita estamos 39 grados. ¡Ah, qué barbaridad! Fíjate nada más qué cosa tan extraña. Si nosotros que pensaríamos que era el norte y por tanto más frío, ¿verdad? Bueno, cuando platiquemos en diciembre le cuento. Bueno, muy bien. Si quieres agradecer a nuestros amigos, por favor, que se cuelgan, como dicen, de nuestro aparato. Adelante, por favor. Sí, agradecemos y mandamos un muy cordial saludo a las audiencias de Radio La Nueva República.org, de Notipoemas.com, de Ciudadanos.com.mx. Un saludo a José Luis Garduño, que ya está integrado completamente en esta transmisión. Radio AMLO TV, Alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, Lagaceta.org, PocamadreNewsWordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Fatres Primero Blogspot, El Santuario.org, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca.org, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio En Sintonía.com y pues esto en México. Pero más allá de nuestras fronteras, nos retransmiten y también un muy cordial saludo con nuestra gratitud Red Puente Sur TV. En Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa. En Uruguay, el 105.3 FM del Carmen Montevideo. Radio Amanecer, 92.7 FM. En Artigas, con su red de 7 radios, Radio Es FM, Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, como siempre, un saludo a Radio Hualcho, en Tegucigalpa, en el 1015 AM. Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Y en España, Radio Contrafarsa, en el 87.6 Fiesta FM en Palma de Mallorca. Les invitamos a estar en contacto con nosotros, con el señor Saldaña en @SaldanaJorge, con su servidora en @NuevaRepublica y también por el chat de Radio La Nueva República. Que también quieren que pues les mandamos un saludo muy cordial, me tomo un segundo, a Molotova, Demiana, Setia, Salvadora, Gloriamblo, economicista, como Josefo, Brolin, Mojado, Mario y Miedosa, que siempre está al pie del cañón acá en el chat. Chucho Saldaña, si no se va a enojar. Así de veras, una felicitación en la producción al buen ya, Chucho. Ya mencionaste a Pastor Delgado, nuestro ¿verdad? Hombre. También hoy estaba yo oyendo ayer Notipoemas y bueno, pues que él toma muchas cosas de un servidor, cosa que le agradezco, pero la calidad de su música que pone es verdaderamente remarcable, como dicen los franchutes, excepcional. Felicidades, Pastor. Adelante. Sí, sí, hemos hecho ya un equipo, las tres equipo. Estaciones estamos unidas, fíjese, Notipoemas, también, allá en Jalapa hay calor político, hasta mis cuates del calor político. Sí, Ciudadanos.com. Bueno. Y pues la verdad es muy bonito, señor Saldaña, usted ha logrado que muchos medios hayamos... Son ustedes muy amables. Debería estar México. Muy bien, fíjate que no sé por dónde empezar,
pero con algo que se me había quedado por ahí, para que tengamos un juicio, yo creo que muy apegado a una realidad. A ver, los comentaristas de radio y televisión generalmente pregonan, me dirijo a eso porque son quienes están teniendo, llevan la antorcha olímpica de la opinión pública, son aquellos que usted los oye y forma su juicio, se deja influir o influenciar, como se deba decir, se deja penetrar, subliminalmente se siembra en ustedes una idea y ahí se va. Por ejemplo, la idea de lo peligroso de Andrés Manuel, yo no veo quién pueda ser más peligroso, si aquel que llegó a ser secretario o gobernador de un estado del norte y al cabo de 3 o 4 años la misma justicia de ellos mismos se encarga de expulsarlo y decir, no es que tiene 30 o 40 propiedades, pero ese no es peligroso. Tal parece que en México hemos optado, hemos adoptado a la corrupción como sobrina, como ahijada, como amante, y que todo lo que parece corrupto debe taparse, ocultarse, no mencionarlo, ponerle un calificativo dulce, la presunta intervención de fulano, la presunta culpabilidad, no de antemano evidentemente caer en la parte contraria de culpar a cualquiera que pase por la ventana, pero en fin, esto que yo he escuchado es de 2 o 3 días. Y cuando Andrés Manuel López Obrador dijo la casa juega, no se calculó, no es dicharacho popular. Sí se dice en los palenques, en los casinos, en los grandes casinos, se dice, yo cuando era un poco ludópata, busca ludópata si va a decir que soy, no tiene nada que ver con pederasta, ludópata de ludus me parece que es juego y patos enfermedad. Pues iba yo a los grandes casinos y la casa juega, es decir, tiene interés en jugar y obviamente en ganar. Por eso es una persona que padece adicción patológica al juego. Bueno, entonces ya no, ya no. Entonces, ese asunto, esa ludopatía, esa es la casa juega. Y cuando un locutor de esa casa, cuando un comentarista, perdón, mi reiterada patología ahora sí, de estar mencionando a la comunicación, es la fuente de la corrupción en México, no fuera tan grande si no tuviese como apoyo y sustento esencial, fundamental, in situ, como dice Ernesto de la Peña, por debajo, el abono donde crece el árbol de la corrupción es la comunicación. Apúntale. Pero sirve, evidentemente, si la comunicación no alimentara la corrupción, esta fuese menor. Punto. Demostrable. Demostrable. Entre hace 3 días para acá se le ha dicho absurdo, promotor de odio, mandarlo al manicomio, tiene encono, cómo tapar sus mentiras, presiona al país, señor peje, autoritario, antidemócrata, golpista, ese tipo. Lo hemos padecido, mal perdedor, sus ocurrencias, corrupto, cínico, hipócrita, perteneciente a una izquierda corrupta, lárgate, populista, no sabe perder, loco, hace rabietas, descalifica, manipulador, mangonea, oportunista, ilógico, ensucia, chicanadas, hace chicanadas, es necio, violento, loco, sospechoso, nadie le cree, miente, nos tiene como rehenes, México rehén de AMLO,
falto de profesionalismo y otras. Todo esto nacido de las casas de televisión que tienen como objeto informar de una manera neutral, con respeto, con normalidad y con objetividad. ¿Ustedes creen? Me estoy refiriendo a programas particularmente del señor Beteta, del señor licenciado Juan Ruiz Gili, de las señoritas que están por ahí y de otros cuyo no me acuerdo ni me importa mucho, pero ellos particularmente los miento, los menciono, puesto que los conozco, son amigos y los saludo. Pero así no se puede. Ustedes preguntarán, como habitantes de un país hipotéticamente democrático, ¿dónde el presidente, compareciendo ante Joaquín López Dóriga hace 4 o 5, será una semana, dijo: en mi régimen se ha podido decir todo de los políticos, inclusive calumnias y ofenderlos, y nunca hemos acallado a nadie? Yo me permitiría dudar de la veracidad de esta afirmación. ¿Dónde está alguien que haga algo, si hiciese lo contrario, diciendo improperios, procacidades y ofensas para Peña Nieto, para la señora, para el mismo Felipe Calderón, para su candidato panista, la señora Vázquez Mota, para Cuadri? ¿Hay alguien como equivalente a esto que la haga en la televisión? En consecuencia, una libertad de expresión no equilibrada no es una libertad de expresión, es una agencia de publicidad. Porque ¿qué oponemos a esto? Esto lo dijo, lo juro, por lo más querido que pueda yo tener en mi vida, que es Ninel Hasi. Digo, en serio, no me permitan que haga yo chistes, pero en fin, o babosadas. Pero de todas maneras, esto, no hay nadie que le haga contrapeso. Y si ustedes tienen al señor del IFE, a sus 4 caballos del apocalipsis, que con espada desenvainada me aseveran que han sido las elecciones más propias, más transparentes, más técnicas, y por otro lado aparecen en el horizonte de México los fantasmas de Soriana, de Monex, de tarjetas, de doña Chepa, que vino aquí a cortar con las tijeras su regalo para comprar votos. Si a mí, que fui a mi esa casilla y ya no había votos, como para todos los de casillas especiales, que para mí es la fuente del trinquete, si todos ellos dicen ahí la llevamos, está muy bien, fue ejemplar todo, es una verdad reiterada, sistemáticamente repetida por 5.400 estaciones de radio y por 850 estaciones de televisión, o la cantidad que sea. Ante una verdad evidente, una mentira contumaz, tosuda, necia, reiterada y con estos calificativos que acabo de mencionar. ¿Es esto un país normal? ¿Se puede aceptar como una democracia, aunque sea herida o endeble? No es democracia, es una corruptocracia, donde la semilla sembrada por la televicracia, por el poder de la televisión, ha, ¿cómo se dice?, florecido como verdolaga en playa. Parece ser que las verdolagas las siembran en la playa y hijo a la mañana, no la paran. Pues todo esto creció, y ahora vaya usted, ¿cómo es posible que en el programa de Carmen nos narren los trinquetes pavorosos
qué barbaridad de sindicato de banderilla, de comprar despensas para repartirse entre los empleados, pero ay, miles de millones de pesos. Oye, sí, señor Saldaña, ¿cómo es posible que unos periodistas hagan mejor la investigación que la misma PGR, ¿no? Pero es, sí, se acuerda del caso de Florence Cassés, hasta montaje y todo, ¿no? ¿Cómo es posible que los periodistas, los ciudadanos, tengan que hacer esas investigaciones y también hechas y a fondo, ¿verdad? El asunto está en que hemos dejado al criterio de los publicistas, de los encuestadores y de los productores de televisión la difícil tarea de democratizar a un pueblo. ¿Mm? Y esa difícil tarea, obviamente, para ellos, ahí la llevan, han cumplido. La resultante es positiva, han terminado y concluido su producto, porque la democracia mexicana para alguien de televisión es un producto terminado. Un producto terminado es decir, aquí está la grabación, señor, aquí está la publicidad, mire usted, vamos a sentarnos, trae el whisky, tráete una copa de champán, señor licenciado, por favor, mi querido señor de Maseca, mi querido señor de Bimbo, mi queridísimo señor de FEMSA, queridísimo señor Slim, queridísimo señor de lo que sea, el proyecto, el presupuesto del programa es tanto, y órale, vamos a ver el programa, y ese es el producto terminado. Esos mismos que van a la sala de proyección para vender un programa y vender, se le va a dar, porque hay jerarquía, se le va a otorgar a usted 2 minutos en cada corte y 8 minutos para nosotros. Entonces, de los 12 minutos de programa, o de telenovela que tiene nuestra emisión, usted va a disfrutar de 2, 4, 6, 8 minutos. Los otros minutos serán para otros clientes que hemos contratado con antelación, pero que desde luego se le hará a usted un descuento especial, señor licenciado, propietario de Maíz Minsa o de Pan Bimbo o Bambo Bimbo, lo que sea. Y vamos a ser velocidad. Y también podemos en esta hora ya implementar una comercialización penetrante, subliminal, verdaderamente que incida en la mente de los jóvenes y de los niños, que es tome cerveza. y ese léxico que se usa, cámbialo y dices, mire señor licenciado, mire señor IFE, mire señor jefe de partido Pedro Joaquín, mire usted señorita, señor Il, un señor de cara larga, mire usted otro señor de Peña Nieto, le vamos a decir, bueno, se repartieron tanto, contratamos a Soriana, contratamos a Somex, fui a Estados Unidos, el señor fulano, se compraron tantas bicicletas, yo las vi, tarjetas, yo las vi, se arregló de tal manera, y entonces la resultante, señor, ha sido que lleva usted 45% de adelanto, según lo dice un verdadero hombre que nadie duda de él, porque su trayectoria, su historia, su honestidad, es el señor encuestador. Señor encuestador, ¿cómo le va? Ah, pues sí, yo les digo que lleva 48. Fíjense, ya ve, lleva 48, señor. Es tanto. Y estamos ante un montaje esencialmente telenovelesco, fantasioso, donde lamentablemente el estrato sobre el cual se construye la democracia mexicana es la corrupción. Y hasta cómo estará la cosa que hasta un candidato que llegó a la presidencia no precisamente haciendo gala a su calidad de candidato, sino que bien por el contrario, hubo verdaderas dificultades para que accediera al poder, faltando pues a la esencia del nombre que llevaba cuando quiso acceder y lo logró a la presidencia de la República. Era el candidato. Y como todos sabemos, y lo hemos repetido en nuestro programa Sopa de Letras, candidato significa de espíritu blanco, es decir, intachable, es decir, honrado, es decir, que llega al poder por métodos limpios.
cosa que no se ve, ni se vio. Y no me hagan que diga ni se verá, carajo. Perdón, ya estoy viejo, quisiera yo ver que mi país tiene una rendija y una posibilidad de que ese pueblo que se siente lastimado, ese pueblo triste, incluyo al PAN, ese pueblo que no pudo lograr sus anhelos, porque no es agradable perder, pero perder chueco genera una descomposición interior que reclama justicia. Yo, como soy evolucionado, digo justicia. Un cuate de Cuacuacintla, de Banderilla o de por allá de la sierra, lo que quiere es venganza. Y ahí sí está acá, está más difícil. Porque muchas veces, es decir, la justicia es un fruto de la civilización. La venganza del ser humano. Ser humano implica tener una esencia zoológica. Mi perra Griselda, cuando se comió un borreguito que no podía caminar, pero que la vemos todos los días está Griselda con nosotros, una perrota enorme, que es pastor belga, preciosísima. Pero cuando se comió al borreguito porque no podía caminar, digo, hay que castigarla, enciérrenla, no sé qué, vamos a ponerle un castigo. Y dice el muchacho, no señor, es que le ganó la fiera. Y si esa Griselda que le ganó la fiera no supo hacer la definición del pelear limpiamente con alguien que tuviese sus mismas fuerzas, y su espíritu de fiera le hizo tener la proclividad o inclinación de devorar al desvalido. Cosas parecidas. Si dicen, yo aquí quiero ganar, hijo de la fregada, pues saca lana, pues invéntala, pues a ver de dónde la bajamos. Ahorita voy a hablar sobre el término bajar el recurso, coño. Entonces, una vez que bajamos la lana, vamos a inventar lo que sea, pero hay que servirse. Servirse, porque el padre dijo, el que al altar sirve, del altar se mantiene, y llórale. Les dio el cue la Iglesia Católica, es decir, les dio el disparo de salida. Y entonces vamos a comprar despensas para los diputados, vamos a comprar aviones para fulano, vamos a comprar todo y vamos a reclamar que eso es lo justo, lo normal y lo que y como debe de ser. Imposible. Imposible, no lo van a lograr. Respecto a la terminología que utilizó Pedro Joaquín Cotwell esta mañana, saludos Pedro Joaquín, cuando dijo, bueno, ya se vería cómo, cuáles son los métodos, no tengo esa información. ¿Cuál, señor Saldaña? Él hablaba, Carmen Aristegui le decía un poco sobre unas tarjetas que no me acuerdo si llaman Sonex o Monex o Conex. Monex. Esa es una cuestión. Ya, apágale. No, Conex es una canción. Conex, tan, tan, tan. Tacatán, tacatán, ton, ton, ton. Es otra cosa, hombre. Es que me distraje con tu música. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen estas tarjetas? No tengo en el momento esa información, pero el método de bajar recurso para campaña, en singular, algo, una terminología. Yo digo que es una terminología de Walmart. Ese no lo manejamos. Es el como le comento, es el no nos lo han librado, coño. Y estamos ante la productivización, estamos ante que la política se ha vuelto un producto vendible, manejable y trinqueteable. Perdonen, pero no puedo aceptar que se manejen esta clase de términos para aplicarlos a la república. No ha bajado el recurso. Bajar una naranja que está muy alta cuando éramos niños
implica que te agarras de una rama, te agarras de otra, te espinas, doblas una rama, cortas algo, pero llegas a donde está el jinicuil. Jinicuil es una vaina que hay por allá que tiene unas frutitas de terciopelo blancas. Lo bajaste el jinicuil, no lo pude bajar, hijo de la fregada, mero me rompo la cara y me caigo, pero ya me iba yo a caer, pero no lo bajé. Y digo, bajaste la naranja que estabas, pues la pude bajar. Oye, los cocos aquellos, pues no podía yo, pero ya me amarré y tal, y tuve que bajar los cocos. Bueno, esa terminología de bajar algo que está muy arriba implica que tú hagas los esfuerzos, cualquiera que sea, que te agarres de donde sea, y de eso a la corrupción, y estás hablando de eso. Estás hablando de hacerle haya sido como haya sido, para decirlo en una frase. Entonces, por eso, inconscientemente, cuando se utiliza esta terminología de barrotero para las cosas de la República, del país, de la democracia y de la ciudadanía, me parece ofensivo. Es un punto de vista que posiblemente no tenga yo la razón, pero me joroba mucho. En cuanto a lo que estamos... Ayer, por ejemplo, uno de los... Antes de que me fuera yo a dormir y me despidiera de nuestro queridísimo público tuitero, les dije que había, me voy a echar otro juguito, les dije, oye, fíjense que ustedes, que hay que considerar que manque nos duela, pon manque, que no me acuerdo, dicen en banderilla, dicen manque sea, manque sea, pero parece que es español antiguo, manque, si no en el diccionario etimológico debe decir manque. Manque fuera, ¿de qué les estaba yo diciendo? Que aunque fuera, ¿de qué era la cosa que les iba yo a decir, mi querida Ana Lilia? A que se estaba despidiendo usted del ayer me estaba despidiendo cuando escribí y dije en eso del Twitter, de los males el menor. Parecería ser que las cosas están dadas de manera que quien resulte lesionado va a tener una reacción. Y esa reacción puede ser durísima y peligrosa para todo México. Si persiste la idea del IFE y del señor del TPJJFMNX, que es el Tribunal Superior de la ¿qué? Electoral de la Federación, que es el señor Lira Lara, ¿cómo se llama? Luna Ramos. Si persiste la idea del señor Luna Ramos, se inconforma el 50% de la población. Ella dijo, prácticamente hay que utilizarlo por lo contrario. No habrá de ganar en esta mesa lo que ya perdió en las urnas. Eso usted no lo debe entender así. Debe entender lo contrario. Debe entender, perderá en esta mesa lo que ya no es las urnas. Es decir, al revés. No hay nadie que nos prohíba interpretar lo que diga un político justamente al revés. Pero si eso ya usted lo sabe, no hay cosa más cierta que lo contrario de lo que diga un político. Apúntale, no hay nada más cierto de lo que diga un político. Bueno, la certeza es lo opuesto a lo que diga un político. Entonces, si el señor Luna Ramos dijo, no va a ganar aquí, no va a ganar aquí lo que perdió allá, si ponlo al revés, aquí perderá lo que ganó allá. Es un juego de idea, pero de todas maneras puede ser así. Entonces dije yo, como todos los... Si le dan el triunfo a uno, objetivamente, no estoy hablando conforme a mi ideología y a mi deseo y a mis anhelos, no, mis anhelos, y esos ya ustedes los conocen y son otros,
que es la regeneración total, absoluta, la transformación esencial del ciudadano mexicano. Eso es lo que hará un país demócrata y vivible. Es la condición sine qua non. Transformación ética, moral, profunda, por medio de la honestidad y del combate a la corrupción. Estos elementos, si no se dan, seguiremos prácticamente igual, con uno, con otra o con otro. Eso está claro. Entonces, eso es lo que yo pienso. Pero ya, hablando objetivamente, si quien define la situación es Valdés y Luna Ramos, en beneficio de quien ustedes saben que es su candidato, evidentemente se inconforma el 50% de la población. Pero hay otros elementos que quedan por ahí volando, que es el sindicalismo, que es la falta de empleo, que es Estados Unidos, bueno, no, que es la televisión. Los reclamos de la televisión deben ser inconmensurables, habida cuenta de los servicios prestados. Si la televisión se constituye en el cemento amalgamador que constriñe, que encierra, que compacta la vida política, obviamente que reclama su participación, cuatito. Entonces ahora, Peña Nieto, le dan el triunfo a Peña Nieto, muy bien, ¿y qué hacemos con 50% de la población? ¿Qué hacemos con un partido justo o injustamente enojado? Con un pueblo justo o injustamente enojado. Muy enojado, ¿verdad? Afrentado, no, pero encanijado. Encanijado, pero muy con un encanijamiento de la China. Perdón. De todas maneras, cualquier solución que haya en el momento, esa solución tendrá que lesionar a un porcentaje considerable de la población. Y si ese porcentaje de la población tiene como vía de escape, como vector, creo que se debe decirse, como conducto, como oleoducto, pues el ir a misa, a rezar, me faltó decir la iglesia, que es otra de las fuerzas que reclaman. Si por ahí lo hacen con tranquilidad, nos va a ir mal. Pero si no, nos va a ir mucho peor. Por eso dije ayer en la noche, dije, ya aparezco así como no sabe quién, ¿verdad? Bueno, pues ustedes perdonen, pero eso escribí. Aparece en el horizonte de México la palabra pacto. No nos gusta. Bueno, hazle como quieras, pero digo, de los males, obviamente, el menor. Apaciguar es que caminen por el camino de la paz, no de la justicia. No, pues la justicia está acá. Está difícil encontrarla ahorita. Pero de la paz, sí. Es decir, de la paz, de la no guerra. No le llamen la paz, la no guerra. Ay, si tienes el otro problemita, nada menor, de los hombres que se dedican a la vida delincuencial, eso viene a darle un mal sabor al caldo. Así es. Bueno, pues en ese caso, qué es lo que diría yo que está en el camino de México? Pactar. Eso fue anoche como a las 9 que me fui, pero a las 7, 8 de la mañana Peña Nieto busca a Juan Ramón de la Fuente para integrarlo a su gabinete. Independientemente de que a usted le guste, obviamente, yo sé que a ti no te gusta eso, Moraliza, a mí tampoco, no es mi deseable, pero veámoslo desde el otro ángulo. Periodísticamente hablando, ayer previmos que una de las posibilidades, yo no quiero decir la única, quiero decir la única que no nos vaya a fregar tanto, es ese pacto. ¿Cómo puede hacerse? No sé. Piense usted lo que guste, como guste, y miente lo que quiera, y digan lo que quieran de quien quiera. Aquí, es decir, en este momento, hago caso
hago abstracción, creo que sí debo decir, ¿sí? No como yo pienso y qué desearía, sino que qué puede suceder y qué podemos hacer para que nuestro daño sea menor. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Va a decir alguien, bueno, pues haz una junta de gobierno y que gobiernen tres y que se la pasen unos a otro y que tengan el poder. Ya dos están conscientes de que hay que hacer la Secretaría de Combate a la Corrupción. Bravo. No saben el orgullo que me da que de nuestro programa El Alternativo haya nacido esa idea hace como 6 meses. Aplicada el bar aquí, porque es muy natural que en todos los países decentes del mundo tiene que haber un organismo que efectiva y realmente no de membrete ni para programas de televisión combata la causa de todos nuestros males, o sino de la mayoría, la corrupción. Pero no me hicieron caso, porque yo quería, siendo más realista, el Instituto Nacional del Control de la Corrupción. Habida cuenta de que no se puede combatir aquella educación que nos han dado durante siglos, o quizá, no siglos, porque los virreyes cuando venían, pues eran bien trinqueteros y bien chuecos y bien corruptos. Entonces que la corrupción, no digo que sea inherente, porque los psicoanalistas dirán, no es cierto, uno no sale, no nace corrupto, se vuelve, de acuerdo. Pero hay como que haya habido ejemplos en nuestra vida, de a pasto. Bueno, de acuerdo. Pero entonces hablábamos un poco acerca de lo que está sucediendo. Es decir, el punto de vista y el criterio del señor Valdés, de los muchachos que lo están ayudando, que siempre se me olvida qué puesto tienen y que son los delegados, los jurisconsultos, los ministros, los muchachos esos que salen y apoyan y dicen que todo va bien y que todo estuvo bien. Obviamente el partido ganador, entre comillas, que es el PRI. El silencio ominoso, tranquilo y agazapado de, para ver qué pescan, no es sospechosismo, es callarse para ver qué pescan. Señor Madero, pues sí es corrupto, pero nosotros no decimos nada. Exactamente. Jesús, ahí están vendiendo en el templo, en tu templo, lo convirtieron en cueva de ladrones. Sí es condenable, pero no voy a hacer nada, dijo Jesús, y volteando sus miríficas espaldas, siguió su camino. No fue así, mi querido Madero, agarró una riata y los agarró a golpes, pues. ¿No te acuerdas? Uh-huh. Y lo que dice Madero es, no, ¿de que hubo corruptor? Sí hubo, ¿no? ¿De que fue chueco, ¿eh? No, eso sí. Pero no vamos a demandar. No vamos a hacer nada. Quietazos, ahí quédense con ella. Sí, por eso. Y siguió con el sol mientras muere la tarde, que queda muy bonita la metáfora. Pues, ¿qué quieres hacer con un pinche país? Digo, no, ¿qué quieres hacer con cosas así? ¿Eh? No. No se puede. Entonces, ante ese panorama, lo que queda, evidentemente, es ver los pedazos que quedan, repartir los pedazos y otra cosa, mariposa, objetivamente, cínicamente, maquiavélicamente, hay que utilizar evidentemente un medio, un método, un camino en que no lesione, que lesione menos al mexicano. Ya el mexicano ya quedó herido, ya el mexicano ya perdió la confianza en sus instituciones. No las mandó al diablo, las mandó un poco más allá. Parece ser que hay un rancho de Andrés Manuel López Obrador, pero ahí más o menos mandó a las instituciones. En todo caso, en el criterio de nosotros, si se nos encuesta, si viene, hola señor Roy Campos, ¿cómo le va, señor Campos? How are you, Mr. Champs? Pues sí, señor Campos, ¿cómo ha estado usted? Le digo Mr. Champs por si usted habla en inglés, habla en español. Oiga, señor Campos, sí,
pregúntame, como dice aquel Derbez, dice así, ¿verdad? Sí. Pregúntame, le digo al señor, que pregúntame, cabrón. Y el señor Campos me pregunta, oye, ¿qué concepto tienes del sindicalismo mexicano? Que mira, que digo, no, me acuerdo, digo, no, eso es un foco de corrupción. Oye, el Instituto de Migración, donde estaba la señora que decía, ¿qué piensas? Y yo, pues es otro. Oye, ¿y qué piensas exactamente de la prueba de los maestros? No, mejor si se la han comprado, chin. ¿Qué piensas del espíritu férreo, recio, cívico, patriótico, heroico, noble y digno de los diputados? Que digo, ¿de los qué diputados? Los plurinominales. Y de los senadores. Digo, mira, Paquito, para mí que los dos son objetos. Digo, es que voy a explicarme. Para mí que los dos son objetos. Era una... Este chistorete que fue cierto, parece que el pajarito, que era el pajarito moreno, era desgraciado, malo, picardiento, borrachón y todo. Y Paco Malgesto lo invitó un día a su programa. Oiga usted, decía Paco, se agarra las orejas. Oiga usted, qué bien. Y usted, pajarito, cuénteme. Fíjese que dice el acorazado de bolsillo que usted le va a durar un round. Y dice Saldívar que el día que se encuentre con usted, lo va a retirar del boxeo. Dígame usted qué piensa sobre estos dos púgiles mexicanos del boxeo también, como usted dice. Mire, Paquito, pues para mí que los dos son ojetes. Y entonces, en la televisión ya se volvió... En aquella época se volvió un dicharacho decir, oye, ¿qué piensas del artista tal y del artista tal? Pues para mí, como decía Paquito, como decía el pajarito, bueno, para mí que los dos son ojetes. Y eso se volvió como un dicharacho. Si alguien tiene el libro de Esquivel, que escribía chistes de la televisión, es delicioso, bien merece una reedición, puesto que yo lo perdí y era bellísimo ese libro. Todas estas babosadas del locutor, de la vida de locutores, están en ese libro de Esquivel. No me acuerdo cómo se llama, un chaparrito él. El Puñal Esquivel, le decía. Pero Puñal, por nada, que va, le gustaba mucho a las muchachas. Puñal, porque era con su saco muy grande, parece que lo veo, enorme, enorme, de hombreras muy grandes, y chiquito, y entonces después era delgado y se cerraba y entonces parecía un puñalito. Decían el Puñal Esquivel. Adelante, mi querida Ana Lilia. Pues aquí estaba también reflexionando lo que usted dice, que qué futuro le ve al juicio de inconformidad que presentó ayer el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Acusa 7 violaciones, se violaron los principios de equidad, libertad y autenticidad, rebase de tope de gastos de campaña, compra y coacción del voto, estructuras paralelas ilícitas de financiamiento, manipulación de las encuestas, adquisición indebida de tiempo de radio y televisión. Y bueno, pues se fue presentado ya en la noche, y durante la conferencia de prensa López Obrador, a mí me llamó la atención que dijo que a mediados de la semana próxima dará a conocer el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad en México. Señaló que todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, y en especial reiteró que no daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos. Y usó una frase que me gustó mucho en función de ese sufragio efectivo, no reelección, lo acomodaron: sufragio con efectivo no es elección. Claro. Mira, en cuanto a lo que dice de que la violencia de los violentos, tiene mucha razón, porque la génesis, ¿cómo debo decir? La génesis, ¿verdad? El origen. Sí. El origen de la violencia está en una clase de corrupción. Una clase de corrupción ventajosa. Ventajosa quiere decir cuando las partes que forman la corrupción, una de ellas se pasa. Para decirlo en la terminología doméstica, te pasaste. Oye, tú nos dijiste que nos íbamos a repartir esto. Yo te ayudo tapándote tus fregaderas, uh-huh, pero hasta cierto punto.
tú abusaste. Y eso es lo que muchas veces hace el gobierno. Los hombres de gobierno no reconocen límite por el poder que tienen. Parecía que psicológicamente ellos tienen todos los derechos, el derecho a manejar a su guisa, quiere decir el derecho a manejar a su antojo. La corrupción hace que venga a cuento aquel dicharacho que tenía, creo, mi abuelo: la avaricia rompe el saco. Si se sirve con la cuchara grande y no satisfechos con la cuchara grande, buscan el cucharón del mole, hijo de la mañana, van a desfondar el saco. Eso es lo que ha sucedido. Sí. No hicieron un trinquete, hicieron un trinquete a nivel nacional. Un trinquetazo. Como es la televisión a nivel nacional. Sin escatimar esfuerzos, cámaras y micrófonos, sin escatimar esfuerzos, llegamos a todos los rincones de la República y el panorama de la corrupción fue nacional. Pero esa avaricia rompe el saco. Es decir, no midieron estos muchachos del programa, bueno, los que salen alrededor de un programa, no midieron que se les podía revertir la esencia fundamental de lo mexicano. Y esa esencia fundamental es el pueblo. Y ese pueblo, era necesario, es necesario calmarlo. Es un pueblo al que le han dado mucho circo y poco bolillo, o le han dado bolillo en el sentido de no le han dado nada, y era para no decir pan, porque se puede pronunciar por el... mucho circo y poco pan. Esa es la realidad, y así no se puede. Y muchas veces le han dado mucho circo y se han reído de él. Sí. Es decir, darle una tarjeta a sabiendas que no va a cobrar nada por su voto a una persona que es analfabeta, que tiene 70 años, que es una abuela flácida, no alimentada, y que nunca nadie la ha llamado para nada más que para someterla a decir: hay que lavar aquí, y que guarda su tarjeta en el pecho. Hay que tener mucho pinche hígado para hacerlo, Sí. Y así está. Y ella, guardando en su flácido seno izquierdo la tarjeta, porque cuando ese candidato llegue a la presidencia, le van a empezar a dar una pensión, un regalo, una despensa, lo que sea. Ella es más grande que todo el aparato de ese partido, el que le haya dado, de toda la Soriana, Monex o Walmart o la madre que le hayan dado dinero. Ella tiene fe, esperanza, nobleza de espíritu. Ella se habla de tú con lo espiritual. Ella sabe esperar. ¿Esperar qué? Nada. Es el arte de esperar nada, que son puritita virtud poética. Y a ese es a quien le engañaste tú, muchacho del partido. ¡Qué poca madre! Y tú sabías que no le iban a dar nada, y ella guardó entre su pañuelo viejo y raído paliacate y una bola de papeles u oraciones a San Judas Tadeo, guardó su tarjeta, y todavía te lo dijo: y si no me dan nada, no se pierde nada. Es decir, tiene la grandeza de una palabra que tú no conoces: resignación. Joder, qué bajo ha caído la política mexicana. ¿Cómo podemos tratar con esos elementos?
¿qué hemos hecho por 30, 40 años de decir, a ver, A, B, C, D, patria, viene de pater, tú tienes un papá, tú naciste aquí en Banderito Titlán, tú naciste en Cuacuacintla, y ahí tienes tu gente, y ahí tienes tu sed, te vamos a, ya sin decirle, esto significa que vives en esta tierra, se llama México, aquí vino el águila y la madre, y poco a poco tú vas a tener, tú eres voluntad, tú eres una persona, tú puedes votar, tú puedes hacer y fijarte quién te debe gobernar y vamos a hacer de ti un ciudadano. No, le dijimos compra botanas, cerveza, fuma, ve al mall, ve a la tienda, ahí te dan, te regalan, te ofrecen. Ahorita están las ofertas de Julio Regalado. Ahí te tratan personas muy superiores, pero igualitas a ti, te van a tratar muy bien y no es cierto. Hemos engañado al pueblo de México de una manera infecta y estoy esperando que alguien se levante y diga, yo quiero cambiarla, yo quiero cambiar a México, con un estandarte de paz, de tranquilidad y de educación. No quiero, quiero que los que no tienen voz se levanten y digan, es la voz de México. Sí, pero no como concurso de televisión para llevar a niñitas de 15 años a que muevan sus caderitas. No que venga Edith González o Lucerito o mi queridísima Ninel o la otra que también resulta aceptabilísima para mí, que se llama Marianela de Montijo o como se llame, o la que da el clima en Milenio. No, eso no. Que les enseñe porque son humanos, porque son nuestros hermanos, porque son gente que no tenemos por qué odiar, carajo. Y nosotros, con esas acciones, estamos despreciando y odiando a nuestros queridos hermanos. Hermanos porque ellos son Hernández y yo también, ellos son Martínez y yo también, y porque finalmente nadie sabe quién con quién, y luego, pues todos somos prácticamente lo mismo. Solo que algunos hemos tenido la suerte verdaderamente, porque si yo me hubiera quedado en mi pueblo, pues ahí estuviera yo de viejito en un sillón mirando pasar los opilotes y los ADOs y camiones Jalapa Banderilla, esperando que dieran las 12 para ir a echarme una copa a la cantina de don Guillermo Ángel. Y se acabó. Me estaba acordando de esa sensación que usted comentaba, hablando de la unidad y de vivir en paz, cuando fue a la marcha de López Obrador en el Zócalo, sí. Que había mucha gente y no sentía usted temor, ¿no? No me agarré las del artista esta. Vaya, no sentía yo que pasábamos entre la gente y que no me iban a robar. Sí. Digo, pasar por una multitud en México y en Jalapa y en todas partes, pasar por una multitud abigarrada y pues te vas agarrando las piernas, ay caray, qué bien estoy, no que voy a estar bien ni que nada, o te estoy agarrando a esa muchacha Guzmán para ver si eso, no, y ahí se sentía, no, y hay unos cuates ahí que me conmovieron hasta el alma, bailando ahí la morena y ya muy organizados y toda la cosa. Fue agradable. Y esa unión, esa alegría que deberíamos de sentir, está cada vez pues más lejos, ¿no? A mí me conmovió mucho ayer, me avisaron que una persona, después de ver todo esto, se suicidó. Fíjese, yo no sé qué tanto ya pueda resistir nuestro pueblo, ¿no? Hay una cosa, yo me acuerdo cuando me llevaba yo con los psicoanalistas, muchas veces hay un detonador, ¿me entiendes? Ya traes muchas cosas atrasadas y muchas angustias acumuladas y aspectos del alma que no han sido tratados convenientemente y dolores como que no alcanzan a salir, y hay un pequeño detonador y mole. Uh-huh. Eso me acuerdo, no es estrictamente la culpa
de un hecho, porque esa persona fuese bien constituida, no, claro, con claro. su familia. Estaría con el hígado picado como nosotros, pero nada más. Le llamaste muy bien, con el hígado picado. Información que hay en internet de un grupo de estudiantes de Inglaterra, donde una muchacha le caló fuerte, fuerte los trinquetes que hubo en la elección, y hace su discurso y se le quiebra la voz y llora, pero su llanto es muy revelador, no es nada patológico, es algo muy, ¿cómo te voy a decir?, muy bien estructurado su pensamiento, su filosofía de estar una extranjera que ha tenido dificultades, que está trabajando quizá por allá y que tiene una esperanza muy noble y muy grande de su país, y que ve que el país se le desmorona. Se le desmorona justamente motivado por una área de chuequeses y de corrupción, es la palabra que lo engloba todo, y llora, pero de una manera muy conmovedora, ahí junto a los extrañados ingleses y en el Big Ben, o quizá cómo sería. Bueno, adelante. Pues le manda saludos en Twitter, le dicen: no te preocupes, Jorge, saca ese furioso que traes dentro, no lo contengas, solo pide perdón antes. Oye, sí, 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 parezco muy furioso, muy encabronado, por decirlo de una palabra. Sí, no. ¿Verdad? Pues no, yo no lo veo, lo veo con una visión muy clara de lo no, que... No, no, bueno, también es que en Twitter son recrueles, ¿no? Cualquier cosa no les gusta, inmediatamente me sacan que la edad, que estoy chocheando, que la madre y media. Me da cierta preocupación el hecho de que no la vaya yo a estar regando, despotricando o diciendo cosas que no están sostenidas por una hipotética razón personal. Evidentemente, yo digo algo, es porque lo pensé, y si lo pienso, bueno, soy congruente con mi manera de pensarlo, que puede ser que sea exagerada o no, pero nada más. También Jorge Hernández. ¿Qué dice? También Jorge Hernández pone un comentario, dice: Cherán, un pueblo chiquito contra todo el poder del PRI en Michoacán, nos pone el ejemplo. Fíjate, no, a propósito de Cherán, también estaba yo viendo hace rato, dicen: llegaremos hasta las últimas consecuencias, lo dicen en Cherán. Yo digo, fíjate cómo una misma frase tiene bastante, unos significados diferentes. En el caso de Cherán, evidentemente, pues, no queda decir más que es el grito de un sometimiento nacido de la delincuencia. Nace un pueblo víctima que se rebela y dice: no, pero espérate, aquí llegamos hasta lo último y nos ponemos en la raya, pero vamos a buscar la justicia. Y en otra dice: todo fue correcto, todo fue normal, llegaremos a las últimas consecuencias para defender nuestro triunfo. Puta, pero sí, pero es que cuando ese triunfo es dudoso, es un mismo sentimiento de defensa de algo que es propio, pero obviamente los de Cherán les asiste simplemente la razón. Sí, y ahora con la anda Peña Nieto coqueteando con la repartición de huesos, y ya le ofreció la Secretaría de, bueno, se anda especulando que Juan Ramón de la Fuente podría ocupar la Secretaría de Educación Pública. Por eso te digo, mi querida Mona Lisa, es un poco el examen de lo hecho pecho y las dificultades que habría ante tomar determinaciones radicales, parciales, que complazcan a un grupo dejando lesionado a otro. Entonces, fría y cínicamente, maquiavélicamente, que eso no es un elogio, es decir, de una manera chueca o no chueca, yo digo que si nos peleamos por un pastel, vamos, si tú y yo nos peleamos por un pastel, oye, ¿qué te parece si hacemos dos mitades? Pero si hay otra persona, hay tres. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hacemos tres mitades? Como decía Pérez Vives, hacemos tres mitades. Y cada quien su mitad, y a ver, vamos a poner un coordinador que nos coordine, que nos arregle. Todo eso, porque si nos empezamos a arrebatar el pastel, tú jales para allá, yo para acá, el pinche pastel se nos va a caer.
Pues tal vez es lo que ocurra si procediera esta impugnación que presentaron ayer, porque... Aquí no se trata de quién tiene la justicia. La justicia puede ser que tú y yo sepamos quién la tiene. Aquí es el costo de aplicar la justicia y la fuerza que tiene cada una de las partes en conflicto. No estoy hablando de una manera, como te quiero decir, irreal o terrible o lo que sea, sino de las cosas que no hay más cera que la que arde. Aquí la dejamos y mañana, o mañana, ¿qué día es? Mañana es sábado. Es sábado, no, es los lunes concluimos sobre que yo pienso cínicamente y tú no. Te mando un abrazo. Los invitamos a escuchar a don Jorge Saldaña el próximo domingo en Desayunando con sí. Saldaña, a escucharlo y a ver. Ahí se llama ¿qué? NuevaRepublica.com. Sí, y también en notipoemas.com, en Radio Televisión de Veracruz, rtv.org. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.